Hola, soy Ángel Gómez Martín, investigador principal del grupo de investigación ProBajín Bio de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Nuestro trabajo consiste en el estudio de la microbiota reproductiva de ganado ovino y caprino, concretamente de la glándula mamaria y de la vagina. El objetivo es encontrar bacterias con capacidad antimicrobiana que supongan una estrategia alternativa al uso de los antibióticos. También buscamos probióticos frente a la galaxia contagiosa, una enfermedad con graves repercusiones en el sector ovino y caprino, quizás la que mayores repercusiones socioeconómicas tenga en el sector. Hemos desarrollado el primer sistema de inoculación vaginal de probióticos en el ganado ovino. Con ello, hemos podido reducir la vaginosis e incluso aumentar los porcentajes de fertilidad hasta un 30%. El cepario que estamos constituyendo en el grupo de investigación ProBajín Bio permitirá encontrar alternativas al uso de los antibióticos. El uso masivo y a veces incoherente que se ha llevado a cabo con los antibióticos, tanto con los animales como con la especie humana, ha motivado la generación de bacterias multiresistentes. Por eso, el uso de animales para nuestra experimentación es clave para encontrar en su microbiota estrategias alternativas al uso de la antibioterapia. Para ello, contamos con el visto bueno, la formación y el asesoramiento del Comité de Ética y Experimentación Animal de nuestra universidad. Ello nos permite garantizar el bienestar de los animales empleados en nuestros estudios. Este comité vela para que en nuestra granja docente y de investigación no nos falten los animales, la manutención, las instalaciones y el apoyo veterinario necesario para nuestros estudios. Porque sin bienestar animal no podríamos hacer ciencia de calidad.